septiembre de 1960, compareció Jorge del Carmen Valenzuela Torres, ya individualizado en autos, y exhortado a decir verdad, expuso. Los recuerdos más antiguos que tengo son de cuando tenía más o menos 6 años de edad y mi padre, Carlos Valenzuela Ortiz, trabajaba en el junto de Polibio Fuentes, que era la variante Quilerto en el departamento de San Carlos. Mi padre trabajaba como ajuerino y vivía en el mismo junto, en una como ramá, en compañía de mi madre, yo y mi hermano menor. De su nombre no me acuerdo porque lo llamaba como el Pidén. Tendría alrededor de 8 años cuando me fui de la casa caminando y consiguiendo comida por los caminos hasta que llegué a San Fabián. En su casa, mi cabo. Sírvase con confianza. Al seco, cabo. Sírvaselo al seco. Y no es nada de feo el diablo, ¿eh? Sabe, yo paso muy poco aquí, pues, mi cabo. Bueno, mi tía ya no está en edad de criar, ¿no le parece? Es increíble. Echar chiquillos al mundo sin ninguna responsabilidad. ¿Qué culpa tiene el pobrecito? Alguien debería ocuparse de estas cosas, hombre. Otra copita, mi cabo. Sírvase con confianza. ¿Quién es Dios? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cuántos dioses hay? Un solo Dios nomás. ¿Dónde se encuentra? En el cielo, en la tierra y en todo lugar. Adelante, Campos. ¿Qué lo trae por aquí, mi cabo? Quería hablar una palabrita con usted, señor. A sus órdenes, Campos. Pase por aquí nomás. Y ustedes, cuidado con alborotar, ¿eh? Ha 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 ha
¿Conoces al niño Jesús? ¿Te gustaría hacer la primera comunión, pequeño? Después me vine con el caullo a San Carlos, sirviéndole para los mandados y para cuidar chancho. Un caballero me llevó a su lado para cuidar cabras y buscar leña. Allí estuve como 8 meses. Después otro me llevó hasta cerca de la Quebra Oscura, en la cordillera. Estuve cerca de 1 año ahí. Pero como encontré a un tal Lucho que me pagaba más y me daba más garantía, me fui con él a Pacamán. Allí estuve como 1 año y medio. Y después me fui con otro patrón que me pagaba 1.500 pesos mensuales y me daba cabritas de vez en cuando. Como este patrón me exigía mucho, ya que me mandaba a buscar leña sin manta y lloviendo, no me dejaba calentarme tranquilo, me fui y caminando. Decenas de personas han permanecido aquí en el puente de Nahuel Toro esperando la llegada del juez, de autoridades policiales y de investigaciones, quienes acompañados del criminal confeso Jorge Valenzuela Torres, más conocido como el Chacal de Nahuel Toro, procederán a la reconstitución de este horrible hecho de sangre que ha conmovido a la ciudadanía y deja un saldo de 6 víctimas inocentes. Estuve trabajando en distintos juntos hasta que hace más o menos 3 años en que llegué a la casa de mi madre y encontré que tenía 2 hermanos más, hijos de ella y de mi hermano de padre, Juan Miguel Valenzuela Enrique. Una mujer, Norma, y un hombre llamado Juan. Tuve como 1 mes en la casa de mi madre y nada le he robado. Solo tomé una chala de mi hermana. Tuve trabajando en distintos juntos hasta que llegué a Rolbunco y entonces estuve detenido en la cárcel. Después que salí de la cárcel, conocí a la María González y tuve algunos días parando en su casa. Tuve una rosca con un sobrino de ella que me dio unos tajos por las manos. Dicen que no estuvieron detenidos. Una hermana de la María González me echó de la casa y salí en busca de trabajo andando 25 días sin encontrarlo. Entonces crucé el río Ñuble. ¿Y cuánto querés por todas estas mugres? De verdad. ¿Dónde te las robaste? Sino es que me la dio una hermana, vive por aquí. La camisa está buena nomás.
plata ni hablemos. Si queréis medio jarro, bueno. Si no... Póngalo nomás. Chiquilla. ¿Y vos sobre ese fuego? ¿Has visto esos pollos? ¡Échelos por abajo! ¡Mira, mira!
¿Anda buscando algo? ¿Se le ofrece algo? ¿Me podría convidar a Agüita por servicio? ¿Usted no es de aquí? No. Toma. ¿El forastero? Mande. ¿Hace mucho que anda por aquí? No. En delantito nomás llegué. ¿Habló ya con el patrón? No, no he hablado nada. ¿Por las casas de andar? Mucho trabajo. Una que sola, oiga, y más encima con 5 chiquillos. Yo se la diera a cualquiera. Distinto era cuando vivía al finado. ¿Hoy no es que ayer ese chiquillo? El tiempo pasa y hay tantísimo que hacer. Si no tiene por qué molestarse, oiga. Amaneció muerto al lado del estero. 6 puñaladas en el cuerpo. En el estero del Camino Nuevo. Curado está hoy. Debo andar a acostarte antes que te caigas encima el juego. Era nada mal hombre, los creo. ¿Dónde va? Me voy ya. Con este frío. ¡Ay! ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué lo hagan, chiquilla? ¡Oye, saca la guagua! ¡Colón! ¡No me empujes ahora que estoy sacando a la chiquilla! ¿Qué lo hagan? ¡No va a ser una cosa así, viste, santa!
necesito la casa, me dijo. Usted sabe, señora, que yo necesito la casa para un inquilino que me trabaje en el fondo. ¿Es que acaso al final no le cumplió y le trabajó como buen cristiano que era? Sí, pero ahora está muerto. Y usted sabe que yo la casa la necesito. Si usted se pone porfiada, yo la desalojo por la fuerza, me dice. Y yo le digo, usted verá. Y tiene que como a las 4 llegan y comienzan a botar todo para afuera sin ninguna misericordia. Hay que ver los perros. Y di hombre que te quejáis, me dice. No tenía la torrante que llegó ayer. Lo hice por usted. Aquí llegamos. No es malo el lugar. Vino de donde el manco, 3 litros. ¿Solo? No, ella también tomó. ¿Mucho? Un poquito. Por eso ya está curado. A mí me dio rabia y entonces agarré un cuchillón que estaba a mi lado y le pegué con el palo. ¿No usaste el cuchillo? No me acuerdo, parece que fue con el palo nomás. ¿Y las piedras? ¿Para qué usaste las piedras? No sé para qué, no me acuerdo.
¿Cómo no te vas a acordar? Para que no se movieran más. Se las tiraste encima. ¿Y después? Vino la jovina. Cuando me vio, se arrancó. ¿Y la seguiste? Sí, señor. ¿Para qué? ¿Para matarla? Sí, señor, para matarla. ¿Le seguiste pegando en el suelo? No me acuerdo. Estaba muy curado. ¿Por qué estaba aquí, Alicia? Había venido a buscar leña. ¿Y tú la andabas buscando? Sí, señor. ¿Para matarla? Sí, señor, para matarla. Ella estaba parada, me miraba, no me decía nada. Yo le pegué con el palo. ¿A ella le apretaste el cuello? No me acuerdo que se lo haya apretado. Está mintiendo, el cadáver tiene muestras de estrangulación. Demoraste matar a las niñas. Yo me creo que como una 3 horas. Thank you.
¿Para qué mataste a los niños, hombre? Para que no sufrieran los pobrecitos. A Foja 105 se agregó parte de la prisión de Chillán, con que se puso a disposición del tribunal al reo Valenzuela, conjuntamente con las especies encontradas en su poder, que eran una manta café, una olla, una linguera, una sábana, una cuchara de lata, dos bobinas de hilo y una lima. A Foja 101, Jorge del Carmen Valenzuela Torres dice que después de ultimar a Rosa Rivas y a sus hijos, tomó 6.300 pesos que había en un canasto y se ausentó del lugar. A Foja 141 se declaró reo.
Todo el contingente de la provincia se ha movilizado en la búsqueda del sextuple asesino de Nahuel Toro, quien sin ninguna piedad ultimara cruelmente a una madre y a sus 6 pequeños hijos. Numerosos vecinos se han agregado a la cacería. En todos los sectores ha brotado la indignación ante tan horrendo crimen. Por otra parte, se teme que el Chacal esté a punto de alcanzar la frontera con Argentina. Con el fin de impedírselo, efectivos del Cuerpo de Carabineros se han dirigido hacia los pasos cordilleranos. Existe un serio temor de que este sujeto deje a su paso una estela de sangre y muerte. Se sabe que en otro poblado fue encontrado el cadáver de una pequeña de cortos años violada. Asimismo, esta madrugada fue hallado el cadáver de un campesino asesinado. De esta manera, subirían a 8 las víctimas de este criminal sin Dios ni ley. De este asesino sin parangón en la historia policial de Chile. En las últimas horas se ha agregado un helicóptero a la búsqueda. Esto hace prever que las horas de vida del Chacal de Nahuel Toro están contadas. 8 fusiles lo esperan para que pague con su vida el terrible crimen cometido. De sufrimiento y malos tratos. Ambiente que le formó una personalidad anormal, que lo hace reaccionar en forma violenta y distinta a una persona normal, sin respeto al orden, a la moral.
bien fácil. No crea, hay personas que no han aprendido nunca. ¿Y cómo está para la escritura? Más o menos, pero parece que le voy pegando más a esto. Está bueno. Papá. Y lo que hay que hacer es jugar la pelota, jugarla, ¿me entiendes? Y no hay que nunca amallarse con ella. Y pegar el pencazo. Hola, ¿qué tal? ¿Ganaron? ¿Contento el hombre? Da gusto ganar, ¿no es cierto? ¡Calaquito! ¡Pásate la camiseta! No te preocupes. Anda. El 21 de mayo, en la Rada de Iquique, ocurrió uno de los hechos más gloriosos de nuestra historia patria. Ese día, el comandante Arturo Prat y sus compañeros prefirieron dar la vida antes que arriar el pabellón nacional. Mientras yo viva, esa bandera flameará en su lugar, y si yo muero, mis oficiales sabrán cumplir con su deber, dijo Prat a sus hombres. ¡Viva Chile!, gritaron ellos. Y se dispusieron a pelear hasta la muerte. La Esmeralda no era más que una vieja goleta desvencijada, mientras que el Huáscar, un coloso de hierro con grandes cañones, un espolón de proa y otras armas mortíferas. Al grito de "al abordaje, muchachos", Prat saltó a la cubierta del buque enemigo. Encontrándose solo, avanzó por la cubierta espada en mano. De pronto, un cobarde le disparó a mansalva un balazo en la frente que lo condujo a la muerte y a la gloria. Traigan a mi madre, que me quiero despedir.
quedando bonita la guitarra, ¿no? Recién estoy aprendiendo. ¿Quién te la vende afuera? No he tenido nadie que me la venda, padre. También estoy falto de materiales porque estos son prestados. Cuando usted me vea muerto, no se me ponga a llorar. Soy la ceniza de tu hijo, de tu hijo el criminal. 3 años para los 4 que me encuentro encarcelado. Que han leído la sentencia, a morir a fusilado. Además, con lo dispuesto en los artículos 12, número 1, 26, 27, 76, 39, número 1, circunstancia primera del Código Penal, 514, 527 y 528 del Código de Procedimiento Penal, se aprueba en lo consultado la sentencia del 23 de febrero último, escrita a Fojas 245, con declaración de que el reo Jorge del Carmen Valenzuela Torres, que se hace llamar también José del Carmen Valenzuela Torres, José Sandoval Espinosa, o Jorge Castillo Torres, queda condenado a la pena de muerte. Por la responsabilidad de autor en los delitos de homicidio simple de Rosa Elena Rivas Acuña, Alicia, Jovina, Judith y Rosina Sánchez Rivas, y de hurto de dinero y especies a Rosa Elena Sánchez Rivas, Gesván Mesa y Domingo Soto, por valores que en cada caso exceden de 6, pero no llegan a 50 escudos. Se deja constancia de que esta sentencia se expide en esta fecha, por cuanto durante el acuerdo hicieron uso de licencia y permanecieron ausentes. Ahora, muy tranquila, como la que tuvo usted recién con esas señoras que estuvieron aquí. Yo quiero hacerle algunas preguntas que le van a traer recuerdos de otra época suya, de otros tiempos. Quiero preguntarle por su familia. Quiero preguntarle qué edad tiene su mamá, por ejemplo. ¿En qué trabaja su mamá, Valenzuela? Mi mamá
33 años, señor. Y trabaja en el campo. Trabaja en el campo. Mire, usted en todas las conversaciones que ha tenido ha pedido ayuda para su mamá. Ayuda. Que me ayuden en dinero para yo, cuando venga mi madre, para darle a ella lo que tenga, para que compre su falta. ¿Y ya ha descubierto cosas nuevas acá? El trabajo. Ahí aprendí a trabajar en varios trabajos. Y he tenido cómo vestirme y cómo comer también. Mire, ¿es efectivo que usted antes vivía en la isla del río Ñuble? Sí, ahí vivía en la isla. ¿Y qué hacía ahí? ¿Trabajaba? No, ahí pasaba yo nomás. Otra cosa más. ¿Usted se ha sentido más cómodo aquí adentro, más tranquilo que antes? Me he sentido más tranquilo. Se da más cuenta de la vida uno. Mire, ¿qué otra cosa hacía usted en la isla? ¿Qué otras actividades desarrollaba? No. Si hay pasado yo nomás. Otra cosa más. Si estuviera su mamá aquí en este momento, o nosotros le lleváramos su voz en esta máquina grabadora, ¿qué le pediría usted a su mamá? Lo que le pediría es que esté tranquila. ¿Eso nada más? Sí, eso nada más. ¿Usted se encuentra totalmente arrepentido del crimen que cometió? Sí, me encuentro arrepentido de lo que hice, porque en ese momento no me daba cuenta de lo que estaba, lo que hice. ¿Usted culpa de su crimen directamente al alcohol, al haber ingerido vino? Al alcohol y más de eso, que yo no tuve nunca enseñanza de nadie. No tuve educación, ninguna cosa. ¿Y a usted le molesta recordar los momentos en que cometió el crimen? Sí, me molesta bastante. En su vida aquí en la cárcel, Valenzuela, a través de los trabajos que ha realizado, especialmente de cestería, ¿qué otra cosa más aprendió aquí? ¿Qué otro trabajo? Ella aprendió a hacer portarretrato a 5.000 pesos y guitarritas chicas a 4.500. ¿Usted cree que el presidente de la República puede concederle el indulto de su pena? Sí. Siempre he tenido esa esperanza en él. ¿Qué le promete usted, en cambio, al presidente de la República? Lo que le prometo, si él me indulta, es ser un hombre humilde y trabajador, útil a la sociedad y para ayudar a mi madre. ¿Qué le pediría en estos momentos a todos los chilenos que lo escuchan? Lo que les pediría yo, en primer, que me ayuden a pedir indulto al presidente.
A Jorge del Carmen Valenzuela Torres no le queda sino una esperanza de salvación. Que el presidente de la República decida conmutarle la pena de muerte por la de presidio perpetuo. Decisión que por el momento ha sido naturalmente aplazada. En vista que se encuentra en nuestro país el primer mandatario del Brasil, excelentísimo señor João Goulart. Ya no me matarán. ¿No es cierto, padre? Ahora soy católico. Por eso tengo esperanza en que el presidente me dará el indulto. ¿Y si no lo hace, Jorge? No tienes derecho a considerarlo una injusticia. Lo que le prometo, si él me indulta... Hay alguien al que tú no ves, Jorge. El día que lo veas... Siempre he tenido esa esperanza en él. Padre, padre, ¿qué dice el presidente? Encontramos a escasos kilómetros de la cárcel de Chillán. El pelotón de fusilamiento, a cargo del capitán Fuerzalida, se encuentra en estos momentos realizando lo que podríamos llamar el ensayo general de la ejecución que se efectuará en la madrugada de esta mañana. Capitán, quisiera hacerle algunas preguntas con respecto a la ejecución de esta madrugada. Bueno, en realidad no es mucho lo que yo le podría decir. Tanto el oficial como el pelotón han sido elegidos por sorteo. De modo que estamos aquí cumpliendo disposiciones superiores. Capitán, ¿a qué se deben las prácticas de tiro? Bueno, es una manera de tranquilizar al funcionario. Además, de esta forma se garantiza una efectividad de tiro, evitando así un inútil derramamiento de sangre. Como asimismo se asegura la realización de un acto dentro de la majestad de la ley. Capitán, ¿y usted no siente remordimientos al ajusticiar a un hombre? Bueno, lo consulté con un sacerdote y me dio una explicación satisfactoria. Me dijo que mi caso era parecido a la de un médico que le corta el brazo a un enfermo para salvarle la vida. Para que la sociedad siga viviendo, hay que extirpar el brazo enfermo, o sea, el delincuente. ¿Y esta es la primera vez que le toca actuar en un fusilamiento, capitán? No, mire, yo tengo mucha práctica en esto de fusilar gente. Y puedo decir que todos mis fusilamientos han sido perfectos. Es un triste honor después de todo, ¿no? ¿Qué le dijo su hijo, señora? ¿Sabe el que va a morir? Padre, él está arrepentido de sus pecados, padre. Sin duda. Sin duda. O sea, él... Mire, yo creo que él se da clara cuenta, pero absolutamente clara cuenta, de que lo que él está sufriendo ahora, él lo merece. De modo que él no está enojado, no tiene odio ni rencor con nadie, ni con la justicia, ni con sus abogados, ni con sus familiares, con nadie. Porque él estaba dispuesto a afrontar y a pagar con esto lo que él cometió. ¡Tres blancos, niños! ¡A mejorar la puntería! Aquí me van a disparar. Así duermo. Así me van a matar. Sí, claro. Como le decía... Podría prestarse como para un argumento de película. Una cosa así como el caso del hombre de la máscara de hierro, o cosa por el estilo. Pero, digamos, y yo en mi carácter de juez, creo que no tendría ninguna prosperidad ahora este buen deseo de ustedes. Está fehacientemente comprobado, entonces, que José es el mismo Jorge. Claro, si él nunca se ha llamado José. Si incluso tiene un hermano que se llama José.
Él es Jorge. Pero el cúmplice presidencial, señor juez, le colocó a José. No. Se lo colocó a Jorge. No, a José del Carmen. Se lo colocó a Jorge. Porque ese es el nombre principal. Los demás son nombres que él ha usado. Que él ha usado mal, ¿no? Que él ha usado posiblemente mal, ¿no? Mal propósito. El propósito de ocultarse. De ocultarse. ¡Fuego! Suya. ¡Adiós, Caneguita! ¡Que te vaya bien, guachito! ¿Cómo voy a morir, Caneguita? Sin chistar, porque sería feo. Mire, yo creo que evidentemente se trata de un individuo rústico, de un gañán, digamos, de tercera categoría. Preso en la cárcel de Chillán estoy. Madre, no llores por eso, que no soy el primer preso. No me diga quién soy. La reja del calabozo, cubierta de luto está. Valenzuela, el señor director ha venido a verte. Ha venido desde Santiago. Valenzuela, ¿necesitas algo? Ver a mi madre, señor director. José, mírame a vos, hombre. No te preocupes por tu madre. El patronato de reos velará por ella. Gracias, señor director. Es increíble su serenidad. Lo que más llama la atención es esa preocupación por su madre. Sí. El padre ha hecho una buena labor, no se puede negar. Sí. El hombre está tranquilo. No va a presentar problemas mañana. Esta sí que sería una buena despedida, amigo Alverde. Se puso a hacer vía con mi hermano de padre, Miguel Valenzuela Enrique. Cuando cometí lo que
cuando hice lo que hice. La reja, el calabozo, cubierta de luto está. Piedra con su piedra llora al verme llorar, padre. Yo quería vivir, aunque fuera encerrado toda la vida. Me fui a vivir con mi tío Oscar Ortiz, que tenía un colmenar. Mi tío también me trató muy mal. Padre, a lo mejor ahora que está lloviendo, no, Jorge. Me fui al Junto Monte Blanco. Y allí una lechera de nombre Blanca me tomó cariño. Y me trataba como hijo. Y alcancé a estar como 6 meses ahí. Hasta que Ramón Valenzuela me vino a buscar y me llevó donde mi madre. Yo no tengo miedo a morirme, padre, porque me voy a ir al cielo. Campano. Me decían campano. Por la florcita amarilla que salen al lado de los rieles. El Cao Campo fue el que me puso canaca. Chacal de Nahuel Toro. Al principio me gustaba. Pobre mamá. La quiero, le dije al periodista y me sacó más fotos. Padre, entiérrame en San Carlos, ¿quiere? Ahora sé que hay un Dios y me he sentido católico y chileno. Ya, niños, vamos. Es la hora.
sería un morir sin venda. Quiero ver. Si tú no te dejas vendar, le vas a hacer un daño muy grande a esos hombres que tienen que repararte en cumplimiento de la ley. Hazlo por ellos. ¿Quieres? Alegra el alma de tu siervo porque en ti alzo mi alma, porque tú eres, Señor, indulgente y piadoso y de gran misericordia para los que te invocan. Escucha, Señor, mi oración y atiende a la voz de mis plegarias. En el día de la angustia te llamo porque sé que me oyes. No hay, Señor, en los... Postrarse ante ti y honra en tu nombre porque tú eres grande y obra maravilla. Tú eres... ¡Suélteme, carajo! ¡Yo estoy cumpliendo con mi deber! ¡Asesino! ¡No sea ridículo, señor! Aquí no se ha asesinado a nadie. ¡Carajo!